llega el momento, qué maravilla, de nuestra primera ronda de chistes. Primera ronda de chistes en este viernes sin censura. Ay, caray. Qué bien ese rojo. Muy bien, como es tradicional, vamos a partir nuestra ronda de chistes y siempre me lo calzo al profe Rosa. Yeah. ¡Grande profesor! Ya mierda. ¡Ah, mierda! ¡Ah, bueno! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Yo era un profe que se hace cargo de un curso. Y este profe era... tenía algunos problemas. Y se dice, bueno... dice, qué rico verlos a todos juntos. Hoy día va a ser una mezcla entre matemática, entre trigonometría, cálculo integral. Y empiezan los güeyes, ya la cagó este huevo. Se puso pesado. Se puso huevo al tiro, recién viene llegando, huevo. Va a hacer preguntas buenas, típico. Dice, a ver, ya, yo voy a pedir silencio en la sala de clase, pero ustedes van a tener que sacar cálculos y ya lo saben ya. Ocupen la mente, la trigonometría y la matemática van de la mano y todas estas cosas son extraordinarias para bien el beneficio de ustedes a futuro. Mira, viejo weón. Ah, ¿quién la weá, weón? Si yo voy a ser futbolista, pues no tiene nada que ver con la weá. Ah, que tengo que ir con trigonometría, la cagua, era weón integral, weón, matemática 1, 2, cuánta cagá. Dice, ya. Vamos a ver cómo están los cálculos. A ver, yo estuve en Chile hasta los 12 años. Me fui a Estados Unidos y allá estuve 8 años más. Me fui a Canadá después y estuve 5 años. Y me fue súper bien en la universidad porque estuve 6 años en la universidad. Y después me puse a trabajar en una industria, tuve 2 años. ¿Cuántos años tengo yo? Los jóvenes... ¡Qué hueón! ¡Naquiel la hueá! ¡Puta que hueón! No sé qué por qué habló de números, hueón, la vamos a ver la edad. Y un hueón es... Yo sé la edad que tiene usted, señor. A ver, veamos, escúchenlo. Usted tiene 44 años. ¡Bien! Dice el hueón, ¡bien! ¿Y cómo lo supo? Porque yo tengo un primo que es medio maricón y tiene 22, po. Hacia ver los juegos nuestro profe Rosa. La bolita sigue corriendo para el gran Lucho Arena Junior. Luchito Arena Junior. Oye, esta es una historia de una pareja, ¿no? Un matrimonio que estaban un día en la intimidad, se estaban en la casa cuando llega el marido, cansado, se acuesta con su señora, se echa perfume, todo rico ya, todo ambientado, re buena. Cuando de repente el compadre la mira hacia el velador y no arriba el velador había un fajo de billete y habían 3 huevos. Entonces le dice... ¿3 huevos? 3 huevos, pues huevos. Huevos de estos que ponen las gallinas, estas huevas, huevos. ¿Ah? ¡Huevos! Pues de esas huevas, huevos. Y resulta que el marido quedó cachudo así, entonces le dice, amor mío, ¿sabes qué? Llevamos 15 años casados ya y la verdad es que nunca había visto que tengáis huevos así y esta plata me extraña, yo no te la pasé. ¿Me podías explicar qué significa, qué sé yo, los huevos? Bueno, le dice ella, lo que pasa es que... Te enteraste, yo no quería que supieras, pero prefiero que lo sepas por mí antes que lo sepas por otra persona, porque cada huevo es una vez que yo te he engañado con otro huevo. Yo... Oh, lógico. Pero lógico. ¿Cómo? Cada huevo es un engaño de tu parte, maraco, concha tu madre. ¡Me engañaste! Sí, pero son 3 huevitos nomás, po. 3 huevitos. Sí, po. En realidad, son 3 huevitos nomás, po. Bueno, 15 años, 3 huevitos no es tanto, po. Oye, ¿y el fajo billete que está al lado qué es, weón? Bueno, esa es media docena que vendí en la mañana, po.